Ya esa última ya no era, <laughs> ya no, ya no tenía que salir, si sí se repitió dos veces, pero la tercera ya, ya no tenía que salir. ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de esto que se llama Receptor Live, nunca antes la palabra live, señores, señores. Había tenido tanto significado para nosotros, estamos vivos, estamos en vivo, eh, estamos acalorados, no les voy a mentir. Y además estamos cansados porque hoy llegamos a la otra chamba tempranito, desde antes de las 8 ya estábamos reportándonos. Entonces eh, nos aferramos, somos aferrados, somos apasionados de lo que nos gusta. Nos gusta Receptor Life, nos gusta el fútbol americano y también nos gusta comer, ¿no? Entonces por eso hay que tener otra chamba. Y ya últimamente ya, ya como menos, pero no. De todos modos hay que ser respetuosos de lo que es comer y buscar la chuleta. Así que, así que sean ustedes bienvenidos a una emisión más de esto que se llama Receptor Live nunca te Live, había tenido tanto significado para nosotros estamos vivos, estamos en vivo y estamos listos para hablar de fútbol americano este hoy miércoles eh, 3 de abril 3 de abril de este 2024 eh, estamos a punto de entrar a lo que van a ser las dos semanas yo creo con más fútbol de alto nivel eh, y pues bueno porque la Onefa es regarded, no, o sea este, considerada la liga más importante, no solo en, en mayor, la única, bueno, virtualmente la única en mayor, este, eh, sino también en intermedia, por supuesto, y la juvenil. La juvenil empieza este viernes, señores, para los que no estén enterados, la juvenil de primavera inicia este viernes a las 5 este, de la tarde en Receptor Live. Los Borros Monterrey inician la defensa de su campeonato de juvenil de primavera, bicampeonato de juvenil de primavera en Onefa, con una visita a las Águilas Blancas en el casco de Santo Tomás. Partido que ustedes van a poder ver en Receptor Live. Así que, este por ahí nos vemos, por ahí nos escuchamos, por ahí los esperamos. Pero, este pues no solo es ese juego, ¿no? Sino, comienzan, eh, no les tengo con, con claridad cuántas de las conferencias comienzan, pero mínimo sé que dos. Mínimo sé que dos conferencias comienzan este fin de semana, y pues vamos a estar revisando los calendarios, obviamente partiendo, partiendo por lo primero, lo primero que es la conferencia 1 y estos calendarios que se avienta la ONEFA son magnánimos, o sea, este, la cosa más confusa del universo, pero no, la verdad es que bueno, ya le encontraron una formulita ahí para que estén un poco más claros, porque no, tan madre, no, antes era, antes era un, un, un martirio estarlos, eh, estarlos buscando. Entonces, este, vamos a estar revisando justamente, porque pues también con esto de que ya le entramos a las transmisiones, eh, voltear a ver a unas águilas blancas, eh, que podrá ser tal vez de accesibilidad, transmitir, bueno, ya nos toca eh, de por sí transmitir el partido contra los este, Borros Monterrey este viernes. Eh, es que en la conferencia no está difícil porque sabemos que el INSES los transmite de Máximo avance Arturo Carlos, que le manda un saludo, y los borregos usualmente se transmiten a sí mismos, ¿no? O sea, el Tec Toluca, el Tec Puebla, eh, el Tec SEM, que están aquí cerca. Qué bueno, el SEM, uh, ¿alguien recuerda en Juvenil? Sí, sí los transmite, creo que te de ese video. Eh, el CCM se transmiten también ahí. Solo sí, pues Monterrey está muy lejos, ¿no? Entonces, este. Voltear a ver, por ejemplo, la conferencia metropolitana donde están los Broncos de la Prepa 1, los Búhos del Politécnico. Creo que me toca eh, el juego de Búhos contra Bulldogs eh, de, de, de juvenil. Eh, están los Bulldogs, están los Burros Blancos, eh, están los Centinelas, los Cowboys de lo más verde, los Pumas acatlán, los Coyotes y los Vaqueros. Coyotes creo que puede ser un buen, eh, un buen este, eh, candidato a que transmitamos sus partidos. Eso en la conferencia, eh, insisto, la conferencia de. Metropolitana, así es como le llaman a esta circuito. En la conferencia roja, pues bueno, eh, la Unefa sube los los logos, pero luego no traen este nombre. Entonces, pues no tengo, o sea, estoy viendo un logo y no tengo ni la más remota idea de cómo se llama el equipo. Este y eso es pues lo que ahorita entonces vamos a estar checando con todos ustedes. En esta semana, en esta semana de kickoff de la eh, Juvenil de Primavera, voy aprovechando que es miércoles, eh, ya revisamos un poco de los temas de la LFA y la Intermedia. Este, la intermedia, pues bueno, por supuesto, llegando ya a su recta final en la temporada regular, quedan dos semanas. Esta semana los chillenes visitan a los Pumas a Catlán el viernes a las cuatro de la tarde, el sábado a las dos del mediodía, doble cartelera. Los Pumas Seú reciben a los Leones de la Náhuac y las Águilas Blancas reciben. A los auténticos tigres sorpresivas, ahí las Blancas, después de ganarle a los chilenes eh, Eso en la conferencia 1, en la conferencia 2, los frailes del Tepeyac y los Potros de la UAEM, duelo de invicto sábado al mediodía también, porque nos encanta que todos se encime, señoras y señores. Este posteriormente a las 3 de la tarde, los mexica, ah, no, perdón, los burros blancos eh, reciben, es que iba a decir los mexicas reciben, pero no, los burros blancos reciben al Mexica Universidad del Conde, y a las 6 de la tarde los tecos de la UAG cierran eh, la actividad contra. Este, no, qué güey, a las once de la mañana también los búhos es, reciben. No sé por qué traigo al revés, creo que Mexica recibe a burros y que Tecos recibe a búhos, pero no, pues a mí me toca ese juego, ¿no? ¡Búhos del Politécnico recibe a los Tecos de la UAG! Entonces, esa es la cartelera de esta semana para la eh, intermedia, tanto conferencia uno como conferencia dos en la LFA. Eh, todo empieza el sábado a las 4 de la tarde, y nos escuchamos también los mexicas eh, de la Ciudad de México contra los Raptors del Valle de México, eh, desde Acatlán, el clásico, o sea, si le queremos llamar, eh, del centro, las dos, los dos equipos más longevos eh, de la LFA eh, que se mantienen todavía vivos. Eh, inician esta semana 5. Después en la noche los gallos de Querétaro reciben a los Galgos de Tijuana a las 7 eh, de la tarde allá en el Estadio Municipal de Querétaro. El domingo los caudillos de Chihuahua eh, visitan a los reyes de Jalisco el sábado, a el domingo perdón, al mediodía. Y en realidad no todo inicia el sábado, todo inicia mañana jueves, mañana Thursday night, los dinos de Saltillo eh, reciben. A los fundidores de Monterrey, insisto, en Thursday night. Entonces, pues bueno, la LFA hacen sus movimientos, movimientos de este, pues sí, de darle ese nivel de show eh, que, que, que tal vez buscan y con el que buscan separarse de, del resto de las ligas, incluyendo la UNEFA. La UNEFA, pues bueno, no fue la UNEFA, o sea crédito donde el crédito se merece, el tech el tech y la visión de llevarse el juego a Houston eh, contra los auténticos el año pasado para mí muy acertada, muy acertada también que por ejemplo el SEM le propusiera a Puebla jugar en jueves por la noche y estos eh, por su parte aceptaran me decepciona un poco que otra vez semana uno es Puebla SEM y ahora Puebla es el local y Puebla no haya regresado al favor, o sea me decepciona un poco que Eric Fisher con, con ese bagaje y pues bueno, él, él es americano me hubiera gustado verlo eh, también devolver el favor, pero pues bueno, no todo se puede, no todo se puede en esta vida, a veces uno peca de ser demasiado optimista. Entonces, señores, señores, hoy pues ya le, ahorita ya les di el rundown de lo que es eh, la actividad de la intermedia y de la LFA. Esta semana, eh, mañana, recuerden que son los jueves de Pix, insisto, Águilas Blancas contra Auténticos Tigres, creo que pues obviamente es el partido más importante en cuanto a la actividad de la conferencia Jacinto Licea y pues bueno, también Leones Anáhuac. Bueno, o sea, es que en realidad los tres, o sea, con una conferencia tan chica, con un torneo tan corto, los tres son muy importantes, ¿no? O sea, Cheyennes y Acatlán básicamente es un playoff adelantado. Eh, las blancas, si le ganan a Tigres, no solo romperían otra vez con los eh, pronósticos, sino que además, pues bueno, se meten de lleno a la competencia de los playoffs y a Nahuac, eh, Pumas, sobre todo a Nahuac se juega la vida, Pumas se tiene un récord ganador en este momento, entonces eh, creo que está un poco más cómodo para ellos, pero eso es en la conferencia uno, conferencia dos, por supuesto, el duelo de invictos, juegazo, eh, frailes contra los potros salvajes del Estado de México, una cosa que va a ser bárbara, ustedes lo van a poder disfrutar a través de la señal del tercer cuarto. Eh, los búhos, al mismo tiempo, reciben a los tecos de la UAG, eh, ustedes lo van a poder disfrutar a través de la señal de Receptor, Receptor Live. Importantísimo para los búhos. O sea, ya sé que otra vez ha sido una temporada cuesta arriba y los tecos vienen de menos a mucho más, pero pues es recibirlos en casa, es defender el honor del casco de Santo Tomás. Y también, entonces, a las 3 de la tarde, los burros blancos contra el Mexica Universidad del Conde, Mexica buscando su primera victoria en eh, participación en esta categoría. Ahora, insisto, mañana son nuestros eh, jueves de PICS y este hoy vamos a revisar lo que es la juvenil lo que es la juvenil de la primavera Sé, sé, o sea, lo tengo muy consciente que de repente abandono a la juvenil y, y le hago el feo. No le hago el feo, simplemente yo lo he dicho aquí. Me gusta hablar de la intermedia, me gusta hablar de la LFA, porque bueno, tengo la, la, la oportunidad, la capacidad, el tiempo de a, ver la mayoría de los juegos y no es que todos eh, y, y, y traerles aquí una opinión que yo considere fundamentada. O sea, si, si yo considero mi opinión fundamentada, la voy a decir. Si no la considero fundamentada, si considero que me faltan elementos, mejor me la guardo, ¿no? O sea, ya si ustedes opinan y eh, igual que yo o no, y discrepan y creen que soy un animal, pues bueno, pero al menos yo me siento tranquilo de decirles que creo que mi opinión es fundamentada. Entonces, por eso es de que usualmente... Eh me mantengo como distante la juvenil porque son tantos juegos, tantos equipos. Luego muchas veces no se ven los partidos, aunque, pues bueno, esta semana, esta temporada, perdón, Águilas Blancas pues, va a tener transmisiones. Todos los textos se transmiten y Lindsay va a tener transmisión, entonces, por lo menos Conferencia 1 parece ser que aquí no va a haber bronca. Y pues, una vez más, yo insisto, eh, todo empieza eh, en este encuentro de la jornada 1 Águilas Blancas contra Borros Monterrey, y el cual además ustedes van a poder eh, conectarse. En Rise of Life, nos vemos el viernes a las 5 de la tarde. Antes de comenzar a leer sus comentarios, Eder, Ra Eder Rodríguez, perdón, Gerardín García, Señor Evil Diablo, Charlie Medina, Iván Schrader, saludos, Valdivia Cervantes. Eddie Jamal, Raúl Hernández, Marta Arauz y todos los que reaccionan desde el lado Facebookero lo agradezco mucho. Siempre son muy bien recibidas sus eh, reacciones desde la red social de Mark Zuckerberg. En YouTube tenemos nada más cuatro likes. Entonces vamos a iniciar con un polsito. Y relacionado a la juvenil, nos van a acompañar el viernes en el Blancas versus Borregotes Juvenil. Wellum borré borregos. O sea, hace sí. Voy a andar en la peda. A las en viernes a las 5 de la tarde está está medio forzado todavía. O sea, aguántense un par de horas, los partidos de juvenil son más cortos, o sea, son un par de horitas más que se aguanten a la peda. Y, y ya después termina el partido y ahora sí se van al desconecte. Ahora sí se van al desconecte. Entonces nos van a acompañar en, nos van a acompañar el viernes 17 horas al Águilas Blancas versus Borregos Monterrey. Wellum o oh, borre, borregos, sí. Ah, sé escribir. Ya voy a andar, andar hasta atrás. Ah, yo sé, o sea, por ejemplo, la audiencia que se juntó en el Acatlán Blancas que fue viernes a las 4 de la tarde, que era un poco más temprano, eso sí, o sea, todavía cerrando la chamba, eh, estuvo bastante buena. Entonces. Eh, con eso es que vamos a iniciar, gracias a los que van reaccionando, gracias a, eh, es que en YouTube están votando que van a andar ya más en la peda, entonces, eh, procedo a leer sus comentarios, Alberto Arce Castillo, creo, no voy a, no voy a tergiversar su nombre hasta que, hasta que sea cierto, pero creo que no mandó mensaje, eh, de todos modos, déjenme checar. Y por qué digo que, o sea, por qué eso es importante siempre, pues a mí me da un poquitín de espacio para terminar de publicar el reel, que bueno ya lo tengo aquí. Este, a ver, está cargando, está cargando. Ah, ¿Por qué apenas está cargando los mensajes de ayer? Uh... Ponta el joven AGC, 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 AGC. No, es el mensaje de ayer. A ver si todavía le da chance. Todavía tiene siete minutos para que le dé chance. Y si no, eh, procedemos entonces a eh, leer sus comentarios. Adelante. Bueno, el poll en Facebook. Todos ustedes son muy, muy este, respetuosos de la este, sobriedad. Y entonces nos van a acompañar el viernes a las cinco horas al Águilas Noxos de Monterrey. Y 100% está votando que sí, 0% dice que va a estar este, hasta atrás. Entonces, en YouTube ya cambió, ya cambió la tendencia, 71% dice que sí va a estar con nosotros, 29% solo de ustedes dicen que van a estar hasta atrás. Así que, proceso a leer sus comentarios, por a leer sus comentarios. Eh, el primero en llegar, la primera en llegar fue Sonia Gray. Gio, la Receptor, Linda Noche. Saludos, saludos de regreso a Sonia. Este que sé, a menos que Félix Rivera tenga por ahí un hermano del que no tenga yo conciencia, que pues bueno, ya eh, terminaron las, las tardes de alto estrés para Siena allí pero re, relajarse con Receptor Live sigue siendo una opción. A ver, ¿a qué horas ya queremos hablar de la FAM? <laughs> Digo LFA, LFA, LFA. ¿La FAM? Rest in peace, rest in peace, que descanse en paz la FAM. Eh, el último con, con, congresista, iba a decir yo, el último comisionado de la FAM hoy es el coordinador ofensivo de las Águilas Blancas. Entonces, creo que nada nos podría decir que la FAM hoy solo vive en nuestras memorias. Eh, like Uno decía Cachorro, bueno, no, primero Pedro Gartechea, saludos, buenas noches, Pedro a todos los receptores, saludos desde Salamanca, Guanajuato, saludos al buen Pedro, que yo sé que va a estar al pendiente del partido el sábado. En el canal El Congreso 45.1. Eh, porque sé que cuando se cayó la señal en el de es mi Pedro, no, tú no tenías el canal, pero acércate una tele, acércate una tele. Este, eh, y en el 45.1 ahí vas a poder ver el Auténticos contra las Black. Esta semana no nos toca colaborar eh, con el canal del Congreso, pero eh, sí nos toca Búhos Contra Tecos. Mañana, no, y desde una vez, desde una vez voy a subir un, un, un post. este... De las transmisiones de Receptor eh, de este fin de semana, así que, like uno, dice Cacho Reyes, eh, como debe de ser. Yo aprendí, a, ya aprendí a contar desde dos minutos, dice Cacho Reyes. Eh, no entendí. Hola, saludando a todos, como buen, eh, como buen Pumaseú, dice Miguel. A... <laughs> Miguel Aterrón dice, hola, saludando a todos como buen Pumaseu. Este, saludos, saludos al buen Miguel Aterrón. Miércoles de tacos de muerte lenta, dice Cacho Reyes. Que fíjate que hoy comí en la calle. Hoy comí en la calle, o sea, si hubiera logrado llegar a comer a mi casa, eh, estaría en la mesa, porque aquí hay, hay pechuguita, ensalada, pero ya no llegaba. Y tuve que comer en la calle, entonces. Eh, híjole, híjole, igual y el próximo miércoles. Hay que dejar pasar unas dos, tres semanas, mi, mi buen Aarón. Roberto Flores, buenas noches, Beto. Bienvenida a la juvenil intermedia, ambas de primavera. Por favor, no toques temas de LFA, se te cae la audiencia, dice Roberto Flores. No, o sea, tranquilos, hay para todos, hay para todos. Eh, así como les acabo de decir, ah, bueno, pues vamos a estar buscando trans, eh, partidos de juvenil, la conferencia metropolitana y conferencia. La verdad, conferencia uno lo veo difícil, no les voy a mentir, o sea, de ahí en las blancas solo nos tocó eh, este de Borros, Monterrey y. Este, ¿cuál otro? Monterrey, 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 Monterrey. Sí, o sea, de Águilas Blancas nada más nos tocó Águilas Bla eh, Blancas Burros Monterrey. Nos tocó Búhos Bulldogs, que es conferencia metropolitana, y Burros Centinelas que es conferencia también metropolitana. Vamos a intentar eh, buscar, eh, ¿cómo se llaman estos jóvenes? Eh, Prepa 5, Vaqueros. Coyotes, que ya no son de Prepa 6, ahora son de CU. Pumas Acatlán, que pues bueno, este, ya saben cómo son las cosas, pero vamos a también intentar buscarlos. Y a ver, de otras conferencias, aquí las tenemos, aquí las tenemos gracias a los diseños tan increíbles y de los jóvenes de la ONEFA. Eh, pues es que frailes ya los tiene Ernesto Sentains. Eh, ah, los jaguares de la boca 4, podría ser. Podría ser, Jaguares de la Boca 4 tiene partidos de local contra los frailes del Tepeyac y contra los Potros y contra los Lins. Podría ser, ¿eh? Algo bien, me voy a acercar ahí a, 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 a los amigos de la Boca 4, ya transmitimos un partido ahí, fue cuando justamente los Rinos del 754 se metieron por allá. En la conferencia verde eh, está difícil porque son equipos de fuera del Valle. Panteras de Puebla, Mexica, Linces, Cuernavaca, in, in, Halcones de la Interamericana que son en Puebla, y halcones de la Veracruzana. Eh, ¿Cuál otra? ¿Cuál otra conferencia hay? La metropolitana ya la repasamos. La del Bajío, pues obviamente también está difícil. Guadalajara, Querétaro, Anao, Querétaro, Lobos de Coahuila y eh, Tecos de la UAG. Y la roja es la que les digo que no tengo ni la más estúpida idea quiénes son. Entonces, equipos, si no es por faltarles al respeto, pero ajá, o sea, son clubes eh, nuevos. Entonces, la ONEFA debería poner su nombre, pero eh, le está viviendo mucho la ONEFA. Hola, receptor. Saludos, Víctor Torres. Saludos, Coyotes, campeón. Dice Cacho Reyes. Saludos de Dijamal. Saludotes. Senior Evil Diablo. Saludos de Guadalajara. Saludos a la perla tapatía. Eh, mi buen Senior Evil Diablo. Eh, avísale a toda la gente de los tecos de la UAG que el partido de esta semana en intermedia contra los búhos va a través de esta señal, a través de Receptor Live en YouTube, en YouTube, estoy harto de Facebook la neta estoy harto de Facebook, voy a trabajar exhaustivamente porque Facebook deje de ser nuestra red social más seguida, ¿por qué? porque estoy harto, estoy harto ya no les voy a decir que, que o sea, no pasó nada solo me harto, me harto Facebook, entonces Receptor Live va a seguir por aquí, pero ajá, avísale a toda la comunidad de este, los tecos de la UAG que el partido va por eh, Receptor YouTube. Saludos, soy Karen, soy Burro Blanco Politécnico, Receptor. ¿Quién contra mí? Nadie, nadie, ni buen Moy. Cacho Reyes dice que él vota C, todas las anteriores. Todas las anteriores, eh, este... En la, en la cuestión del poll, eh, nuevamente recordarles el viernes Borreos, Monterrey y Las Blancas. ¡Inicia la juvenil! A través de Receptor Live. Borrego está muy fuerte. como vienen las blancas? Dice Sebastián Moreno. La verdad, no tengo idea. Este, la verdad, no tengo idea. Eh, es complicado porque no tuvieron otoño. Eh, no tuvieron otoño. Eso afecta tanto primavera como intermedia. Entonces, eh, la verdad está complicado. Y yo sé que Borregos está muy fuerte, pues Borregos es el campeón. ¿Cómo quedaron el año pasado? Si es que jugaron. Si es que jugaron, pues el juego debió haber sido allá en Monterrey. Este, pues bueno, híjole, si se pone complicado, pues al menos será la oportunidad de ver a los campeones, bicampeones defensores. Todavía sigue tipos como Johnny Cantú, ¿no? Todavía va a jugar esta juvenil. Este, el otro corredor, uno chaparrón que creo que le decían el Kobe. Este. Su ala defensiva, el 91, se me olvidó ahorita su nombre. nada no, no, pinche no, equipo es, es una intermedia. El buen Moy, ¿alguien sabe si en Juegos del FA sí ha mejorado la asistencia a los estadios? Dice el buen Moy. Uh, no te tengo un dato exacto, preciso. Querétaro ha registrado buenas entradas. Es un estadio pequeño, pero se, se alcanza a ver que sí lo llenan, como 4,000, 5,000 personas. Uh, Reyes, su estadio es de mil personas, pero bueno, se ven ahí las tribunitas eh, llenitas. Uh, Caudillos sigue llenando su tribuna de local de manera infalible, eh, y que son unas 8 mil personas, fácil. Uh, ¿Qué otro equipo? Fundidores, fundidores ha tenido eh, buenas eh, entradas. Creo que es nada más buena entrada, creo que solo han jugado uno de local, pero fue una buena entrada, una buena entrada para los fundidores. Este, ¿Qué otro equipo hay? Los jefes de Juárez sí bajó del año pasado a este. O sea, pues obviamente ganaron un juego el año pasado. Entonces, como que se les fue la emoción ahí a los amigos juarenses. Uh, Raptors eh, y Mexicas. Raptors, o sea, sí llenan el de Acatlán. Le quedan mil personas, mil quinientas si quieres. Eh, Mexicas también nada más llevan un juego, si no me equivoco. Ah, no llevan dos, uno en el Palillo y uno en Redskins. El de Redskins pues sí tenía también, pues, se llena como muy fácil, ¿no? Pero tenía su entradita llena. El del Palillo, el Palillo no sé por qué de plano así está salado ese, ese estadio. Eh, bueno, es interesante el partido del viernes, más cuando se cree que la juvenil debe anteceder a la Liga Mayor, dice Marta Arauz. Pues aquí nos vemos, aquí nos vemos, mi estimadísima Marta. Eh, el buen Moy dice, esta temporada se unieron al Panteón los Reds junto a toda la FAM y algunos de LFA. Exactamente, mi buen Moy. Exactamente. Estás con toda la boca ya. A ver, Wellum Ahí, las blancas de gloria. Si pusieron los Santos Tomás en el caso. Pues, ¿eh? Share. Es que estaba yo compartiendo un reel. Qué rápido, qué rápido es el Internet cuando no se cae. Este, Pues sí, los Reds también rip. Rip los Reds. Hola, Beto, voy a ver el partido de Pumas Catlán contra Chenes. Dice el buen Rui Ponce. Pues ahí nos, ármate unos highlights, mi buen Rui Ponce. Ármate unos highlights. Eh, Consíguete un iPhone. Y si, y si ya tienes iPhone, pues con ese iPhone es más que suficiente. Eh, ¿Por qué iPhone? O sea, no es que me mamone. No, o sea, ustedes hablen con cualquier creador de contenido, eh, la cámara y el micrófono del iPhone es superior a cualquier otro teléfono, o sea, ya si nos vamos a cámaras profesionales, micrófonos profesionales, pues sí, ¿no? O sea, y que los micrófonos, el micrófono del iPhone sí se da un quien vive con un micrófono profesional. La cámara, ok, cuando ya hay que hacer zoom, cuando ya la luz no es tan favorable, ok, pero en cuanto a smartphone, no, ha sido intocable el iPhone, entonces por eso digo iPhone. Consigue un iPhone y si tienes iPhone muy roy Ponce, adelante y lánzate a hacer unos highlights para el canal de porque no vamos a estar. No vamos a estar porque vamos a estar en el casco de Santo Tomás para el borroso Montreal y las Blancas. Bueno, es Jar Live, saludos a GCA saludos al buen Ejérencio eh, Alvarado el Ratón, ¿Qué, Pedro cuando se cayó la señal, eh, dice eh, Cacho Reyes, ¿de qué? ¿De, de cuál? ¿De cuál? Eh, ah, es que tú lo estabas viendo en el canal del Congreso o qué? Eh, sí, se cayó en el cuarto cuarto, en el cuarto cuarto se nos cayó la señal y tuvimos que, o sea... En el canal Congreso no se cayó. En YouTube sí se cayó, en Receptor y en Avance, pero en el canal Congreso no se cayó. Entonces, eh, pues ahí fue como logramos sobrevivir. Y al final, ¿qué pasó con la Liga Fútbol Americano entre USA y México? Bueno, eh, es de las mentiras aquí de nuestro México. Eh, esa madre la pospusieron como para dentro de nunca. Saludos, Alberto. Saludos al buen ratón, Miguel Eduardo. Buenas noches, opinión súper impopular. La internet es la categoría más innecesaria del país, dice Miguel Eduardo Flores Loyo. Eh, hay una minoría en Twitter piensa eso y mientras tanto yo veo que las estadísticas de nuestro canal de YouTube están. Nuestros highlights, los tres, llevamos tres nada más esta temporada, los highlights están a nivel de mayor. O sea, traemos un highlight arriba de 30.000 views y los otros dos arriba de 10.000 views. Literalmente, esos son números de highlights de Liga Mayor del 2022. 10.000 views era un partido normal, no normal, o sea, un partido bueno que tal vez no traía a los equipos con más afición o que tal vez no estuvo muy cerrado, pero 10.000 mil views. Y 30.000 mil views era un juegazo con dos, de las, con dos de las aficiones más grandes. Exactamente eso es. 30 mil views es el auténtico Tigres contra Puma Ceu, dos de las aficiones más grandes, el partido tal vez más importante de toda la temporada. Y Puma Cub, Puma Zacatlán y Puma Ceu, Águilas Blancas, 10.000 mil views. Entonces, ja, o sea, si ustedes leen Twitter, ajá, hay que desaparecer el Internet y el Internet no le importa a nadie. Yo veo los números de nuestro canal de YouTube, que además empezamos a hacer transmisiones. Y yo digo, a la intermedia le interesa un chingo de gente. Nuestros TikToks y Reels, 40.000 views. Fácil. TikTok, 6.000 likes. Fácil. Entonces, a, a, a mucha gente sí le interesa. Y no voy a entrar ahorita que estamos en temporada en lo de. Es que tenemos que formar jugadores y tienen que salir más jóvenes y tienen que irse a la NFL. Eh, ya conectado al receptor, saludos al buen Luis Arauz. ¿A qué hora inician los partidos del viernes? El viernes, nuevamente, este, hacer el énfasis. Ahí está. Viernes, Águilas Blancas contra Burros Monterrey, jornada 1, 5 de la tarde. 5 de la tarde. 5 de la tarde, ustedes nos acompañan para ver Águilas Blancas contra Burros Monterrey. Este por ahí por ahí es donde hay que estar conectados. ¿Qué opinas del Juvenil Bus dice Rodrigo Trejo? La verdad no doy una opinión, no he visto un solo equipo de juvenil en lo que va del año, o sea, si de por sí no me dio tiempo de ir a hacer scout a los de intermedia pretemporada, pues los de juvenil tampoco. Entonces, este, no te puedo dar una opinión, si dice un Rodrigo Trejo. Alberto García Castillo, saludos, a Alberto de todos los poderosos aficionados al receptor Live, dice el buen Alberto Arce Castillo, saludos, saludos al buen. Este, y sí si es Fesifóbico, Beto, mira, la próxima vez le dice a los de Catlán que medio tiempo vas a narrar en el CBFS este para que tengan la exclusiva, dice Ruy Ponce. Eh, no, no es de Fesifóbico y, y además yo quise narrar hace 15 días y no me dejaron, que es que porque tenía que yo mandar un papel. Eh, este compromiso yo ya lo tenía con el Politécnico, o sea, ya lo había yo amarrado, el de Águilas Blancas por Montrey, desde hace un mes, cuando fue esta reunión que tuvimos ahí, Ernesto Centén, Arturo Carlos, Soriano y un servidor. Eh, y pues ajá, o sea, se queda, pues bueno, si, si, si hay una necesidad burocrática de hacer un proceso y allá en Águilas Blancas por Montrey está garantizado que traemos el partido, pues. La decisión fue fácil, me estoy diciendo, Ponce, agradecele a la burocracia de nuestra magnánima universidad. Uh, Lástima, esta primavera no estarán los chilenos en juvenil, seguro les plancharían el jersey a unos cuantos en, en busca del tetracampeonato juvenil, de Huerto Flores, que tengo entendido que lo que quieren es como jalarlos a burros blancos, ¿no? Entonces, pues igual y ojito a, a, a los burros blancos en esa conferencia metropolitana. Las blancas y los negros se los pusieron para darle color a la conferencia, debería ser la conferencia azul. Yo creí, yo había, ma eh, malentendido claramente, pero creí que en esta conferencia uno, que es la que está ahí en pantalla, como alcanzan a ver, creí que también iba a estar Guadalajara y Querétaro, pero no, Guadalajara y Querétaro se quedaron en su propia conferencia, sí, integraron a Puebla y a Toluca. Los que... Ah, Santa Fe, Santa Fe es el único TEC que sale en otoño. ¿Por qué? No sé. O sea... La verdad lo desconozco y además, pues, eh, curioso, porque esos jóvenes no tienen Liga Mayor en Santa Fe, entonces. Uh, curioso, pero no más curioso que Jorge. Este. Vamos, Ron Monterrey, saludos Beto desde Monterrey, salud al buen Rubén Rodríguez, hasta allá, hasta la sultana del de norte. Eh, ¿Quién más por acá? El hecho de que no haya habido primavera no quiere decir que no hay base la selección por leyendas base de ese equipo, dice José Luis Ayala Dávila. Y lo digo con todo el respeto para ese equipo, les fue muy mal, mi estima dice José oh, Luis, ¿no? O sea, les fue mal. Entonces, pues por eso me preocupa. O sea, por eso creo que es de preocupar. Las Blancas, yo lo dije también en Intermedia, ok, por lo mismo tal vez se pueden ver afectadas y están siendo competitivos. O sea, se llevaron a series extras a los Pumas EU y la acaban de ganar a Chienes. Entonces, ok, ok, o sea, este, mostrándome eh, mucho más de lo que yo estaba esperando juvenil pues creo que parten para mí desde esa misma opinión sin haber visto una práctica ni demás. El Buen Moy dice, la vez del no saludo de casi nos encontramos en Acatlán, lo más que conseguí esa vez fue un sticker de un casco dice El Buen Moy, ¿dónde andabas mi Moy? ¿En la tribuna Acatleca o qué? Ojalá no afecte a la luz en el casco de noche, hay muchas lámparas descompuestas en el campo de las blancas dice Alberto Márquez. Pues mira, o sea, los juegos de Acatlán son más de Acatlán. <laughs> ya os digo, trabajo más Acatlán. Los juegos de juvenil son un poco más cortos, entonces este el juego es a las 5. Los juegos de juvenil se duran nada más dos horas. Esperemos, si no es que nuestros geniales árbitros de México deciden hacerlo juegos de tres horas. En general son juegos de dos horas. Entonces, eh, el juego es a las 5. Ya nada más la luz sería como el último cuarto. Entonces, pues esperamos que no. No te olvides de los vaqueros de la prepa 5, y Jesús Velal. Sí, no, por eso digo, o sea. En la conferencia metropolitana, los que estaría yo echándole el ojito para tal vez transmitirlos son los broncos de la P1, de la Prepa 1, que bueno, esos creo que los transmite Ernesto de tercer cuarto, entonces pues bueno, tal vez sería a practicar con él. Eh, de búhos me asignaron uno en este rondín de la rifa, eh, burros blancos también me asignaron otro en este rondín de la rifa. Eh, es que Sentinelas podría ser, reciben a vaqueros de la P5, pero, pues bueno, ahora que preguntar, o sea, mi cuestión es, ajá, ja, la cuestión de, de que es el, la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Entonces, sin miedo, ¿verdad? Sin miedo. Tal vez podría ser uh, Coyotes, Pumas, Acatlán y vaqueros de la P5. ¿Por qué? Porque sí sé que en CEU está abierto, ¿no? O sea, la situación eh, en el sentido de, nosotros nos acercaríamos con la gente de, de, de comunicación y Sabemos que sus partidos, o sea, por ejemplo, sé que los partidos de Coyotes los últimos dos años no se han transmitido. Eh, los de Prepa 5, creo que vi uno, así de repente vi uno. Y de Acatlán, pues bueno, en juvenil también creo que no se transmiten. Entonces, este, esos serían como los que estuviera yo eh, proyectando, tal vez, para poder estar al Miguel Eduardo dice: Buenos views. Es lo mismo que yo digo, y no por presumir, sino la, las estadísticas nos dicen que están a la par de un una temporada de Liga Mayor, entonces yo creo que sí, sí le importa a mucha gente. ¿Qué piensa la juvenil? Los bus para esta temporada se despacharon, eh, se despacharon a los Pumas a Catlán, dice eh, Rodrigo Trejo. Eh, ya me voy a esto, ¿no? Bueno, supongo que, que fue como, este... Ah, sí, porque fue en Facebook. Mm, o sea, insisto, no digo nada, simplemente, o sea, no no no, no quiero decir nada porque, pues, ah, no he visto el equipo y demás. Solo eh, cuidado porque, pues, también Pumas Acatlán no había sacado juvenil, ¿no? O sea, acaba de regresar su juvenil. Entonces, también no sé si son el mejor de los parámetros nuestros juveniles acatlanes, porque, pues, ajá, no tuvieron eh, juvenil el año pasado. Bueno, chisbeto, Vienes en el Home Linces VM contra boros Toluca, para que nos acompañe, dice Alejandro Cifuentes. Ese, estoy completamente seguro, mi coach eh, Cifuentes, que va por, este, Max Manse. Max Manse, transmite a la VM, entonces, por ahí. Good night. Que alguien de Monterrey que me dé una ventona Saltillo mañana al Clásico del Norte. Pues a ver en el chat si alguien te, te echa la mano. Eh, Adán Ávila, unos saludos, saludos. Pues data Entonces el Águila sigue es lo va a transmitir tú, mi Beto. No, Máximo Avance. Y el canal del Congreso, mi buen Sergio. Este. Ah, Máximo Avance y el canal del Congreso. En Internet, Máximo Avance. Dijeron que el coronel de la UAT buscara, buscaba refuerzos para regresar. ¿Qué tan cierto será? Dice Fer de León. Eh. ¿Qué tan cierto será que regresan? Ya es confirmado. O sea, Correcaminos ya está en Liga Mayor 2024. No regresaron en Intermedia, pues me parecía que era muy precipitado pero este, o sea, de que están de regreso en la ONEFA y en Liga Mayor, eh, eso ya es confirmado. Eh, El colegio subirá a Popán Guerreros Jaguar, debería jugar en UNEFA porque en Fademac no dan una, dice Pedro Ugartechea. Eh, Deberían jugar en UNEFA porque en Fademac no dan una. Y en Onefa les iba bien, ¿no? O sea, de plano, de plano, eh, la FADEMAC está así de superior. Andaba en un evento de mi escuela en el CEM UNAM. Me quería quedar al juego, pero no se pudo, dice el buen Moe. Pues ni modo, ni modo. Arturo Díaz, salud, niñeros, ya denle el trofeo a los borregotes, dice Arturo Díaz. Pues ahí está, hablando de FADEMAC, llegó el más FADEMACO, y entonces nos vamos a quedar con, los, eh, con el calendario de la juvenil de primavera. Insisto, como lo alcanzan a ver, esta es la conferencia 1. Conferencia 1 de esta juvenil de primavera. Eh, bien, hace rato alguien lo dijo. Esta bien podría ser la conferencia azul. ¿Por qué? Porque son cinco techs, eh, las Islas blancas y los links de la VM. UM. Eh, recordar que los Tigres CSH Sur, Tigres CU, pero son Tigres SH sur, hasta que, hasta que se me quite la costumbre. Mientras no, mientras no. Eh, decidieron no participar, inclusive eso me lo dijo a mí el coach. Julio Nava, que la decisión fue de él. Yo, la verdad, discrepo, es que pues, se lo dije, creo. La verdad, pues creo que siempre se ha manejado así, pero él tenía sus razones, que las lesiones y la generación estaba muy madreada, y no sé qué, bla, bla, entonces dije, ok. Bueno, al menos él quería dejar en claro que no había sido una decisión que tomaron por encima de él. Eh, pero sí, los Tigres de Shur decidieron eh, no participar. ¿Y qué otro equipo? ¿Qué otro equipo le hubiera dado más? Sazón, eh, la VM ya regresa porque no habían jugado en Conferencia 1. Mm. Pues los el otro Poli, o sea, burros blancos, realmente en juvenil no, no han estado eh, compitiendo. La conferencia 1 en juvenil es muy cambiante. Si en Intermedia, en mayor nos quejamos de que vayan, de que cambian un montón las cosas. Pues en juvenil eh, es aún más. Así que. Eh, aquí está el calendario de la conferencia uno. insisto, son cinco borregos eh, dos rojos, ahí las blancas y linces, eh, todo empieza esta semana, ahí las blancas eh, recibe a los borregos Monterrey borregos Sem visita a los borregos Puebla eh, borregos Toluca visita a los linces del de Valle de México, entonces tenemos partido el viernes a las 7 de la noche viernes a las 5 de la tarde ahí las blancas contra borregos Monterrey a través de Resultor Live y Borreos Puebla contra Borrose, eh, creo que es el sábado a la una. Estos muchachos de Puebla no juegan en sábado, pero a las cinco, creo. Al menos en sus partidos del año pasado ya se hacía de noche. Entonces, esta es de la conferencia uno, tiene Bay, el Borreos Ciudad de México, se estrena la semana dos, visitando a Borrose. Las Águilas Blancas, después de recibir al bicampeón eh, de esta conferencia, tienen su descanso el Cem eh, bueno ya lo habíamos mencionado recibe al CCM Monterrey visita a los Borros Toluca ay 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 este y los Linces eh, visitan a los Borregos Puebla este es el calendario chequenlo en las redes sociales de la UNefa no me voy a clavar tanto con esto eh, o sea con todos los calendarios porque porque pues vamos a revisar todos los demás equipos también o sea darle darle la atención a todos los demás equipos eh, no solo a la conferencia uno ustedes saben que eso esa es la marca de receptor voltear a ver a todos a todos los equipos que conforman las conferencias de las que hablamos por cierto hay nuevo real nuevo real entonces vayan a verlo y sobre todo a compartirlo sobre todo a este sobre todo a, a pues sí verlo y, y, y compartirlo eso sería lo, lo idóneo en este momento Voy a convertirlo porque no tiene todavía. No tiene todavía. No tiene todavía un share, pero ya tiene un share que es el mío. ¡Ah! Entonces, pues bueno, ahí está. Esto es la actividad de esta semana 1 en la conferencia 1. Insisto. Pues el partido, o sea, al menos en el papel con las aficiones y lo que conlleva, eh, Águilas Blancas contra Borros Monterrey, partido que ustedes pueden ver en Receptor Live. Después tenemos Borros contra Borregos, Puebla contra el Sem, el sábado y Toluca contra Linces. Eh, eso es en la UVM también el viernes por la noche. Entonces, ahí está eh, la conferencia. Conferencia de Gacinto Licea, conferencia 1, o sea, para fines prácticos, y realmente no les no les sé decir, y pues ok, está bien, cuál de ahí es la conferencia 2. <laughs> Solo sé que esta es la conferencia 2, la 1, perdón, y de la 2 a la 6, eh, creo que el orden es bastante, bastante ambiguo. Vamos aquí con la conferencia eh, toluqueña, eh, la conferencia blanca. Son solo cinco equipos, entonces es que vean, vean, vean. O sea, por eso, por eso odio a los directivos de la ONEFA, no los odio, pero me parecen ridículos. ¿Por qué aquí, si son cinco equipos, sí pudieron hacer un torneo de ocho semanas? Y por qué en la intermedia, que son seis, solo cinco. Así, que literalmente que alguien me explique. O sea, que alguien me explique. Estamos viendo la conferencia blanca, son cinco equipos, ocho semanas. ¿Por qué no se pudo hacer para lo mismo en la intermedia? ¿Por qué no se puede hacer lo mismo para la intermedia? Ah, tienen dos bytes. Cada equipo tiene dos bytes. Está bien. Está bien. Son seis juegos en ocho semanas. Excelente. Hubieran sido siete juegos en ocho semanas en la intermedia. Ay, no, qué. Que... Qué fascinantes son estos, estos jóvenes. Pero bueno, aquí porque se quedaron sin un equipo, porque aquí jugaba el Tec Toluca, porque esta es justo como la región eh, Edomexia de México. Entonces, eh, fantasmas del Instituto, bueno, de la IMA, de la Umex, perdón, del IMA Umex, en eh, Toluca, Frailes del Tepeyac, eh, Jaguares de la Boca 4, Linces Negro, de la VM, igual lo más verdes. Y los potros salvajes del Estado de México. Eh, esta semana, pues bueno, los, los fantasmas tienen su descanso inicial. Frailes contra tecos. <laughs> frailes contra tecos. Frailes contra potros, perdón. Partido que ahorita en intermedia va a ser un agasajo con los dos invictos. Y van a jugar back to back. O sea, juegan eh, el sábado a las 12 en intermedia los frailes contra los potros. Y después sábado a las 3. Este. Frailes contra los Potros en juvenil. Entonces, este aprovecharon, aprovecharon para terminar de organizar así el calendario. Los Jaguares de la Boca 4 visitan a los linces eh, del Valle de México, equipo negro. Esa es la actividad, eh, nada más dos partidos. Nada más dos partidos, obviamente, son cinco equipos, pero esa es la actividad en esta conferencia blanca. Denominémosla la conferencia toluqueña. ¿Por qué? Simplemente porque hay dos toluqueños de cinco equipos. Entonces, me parece suficiente, suficiente razón para voltear a ver a esta conferencia blanca como la conferencia toluqueña. Vámonos a la conferencia poblana slash veracruzana. Es que esta conferencia, o sea, tenemos Puebla, Cuernavaca, otros linces. ¿Esos qué son linces? ¿Qué serán? Linces Toluca, yo creo, ¿no? Ah, entonces los anteriores, es que ese es el pedo, maldita ONEFA. ¿Por qué no le ponen los nombres? Y sí, hicieron otro post ay, nombrándolos, entonces pues hay que estar viendo cuáles son los chingados equipos. A ver, en la conferencia metropolitana no hay Linces, entonces no nos interesa. Eh, la, la blanca, que es la que acabamos de ver, son Linces VM. Eh, la que estamos viendo en pantalla son Linces. Cuernavaca, ok, ok. Y la conferencia 1 son Lins UBM, lo más verdes también. Entonces, ok, ok, ya quedó claro. Entonces, tenemos eh, eh, ah, halcones de Puebla, halcones de la Veracruzana, leones Cuernavaca, Lins Cuernavaca, Mexica de Veracruz, Panteras de Puebla, no tengo idea quiénes son estos, y los de hasta abajo son los Zorros Dorados de eh, Jalapa. O sea, muy veracruzano-poblano este grupo. Eh, aquí nos dicen que ese equipo se llama los Tigres Blancos de dónde? De la UMAD. Oh, a poco regresa lo enseñó Madero. También es Puebla, ¿no? Entonces, muy poblano veracruzano este grupo. El, el grupo Pipo Veracruzano. Pipo Veracruzano, grupo, no, van es cierto, el grupo, pero veracruzano poblano. es sí. Entonces, eh... Los halcones de la Interamericana contra los Zorros Dorados de Jalapa. Este equipo, este club de los Zorros Dorados de Jalapa, la verdad es de que ha hecho buenas cositas. En los últimos dos años han quedado campeones. Este, eh, inclusive le ganaron, creo que en esa final, al Tec Puebla. Entonces, buenas cositas, buenas cositas que ha logrado este, este equipo. Eh, y pues habrá que voltearlos a veros, sobre todo, pues, ajá, teniendo ese, teniendo ese panorama de que han, han, han sido uno de los clubes más eh, destacados en, en la, la Junil de la NEFA, perdón, en los últimos años. Ay, cabrón, se me movió. ¿Dónde quedó? Aquí está. Los halcones de la Cruzana abren contra los Leones Cuernavaca, que es un club también, los Linces Cuernavaca contra los Leones Blancos de la UMAF. Y los mexicanos de la Universidad de Conde visitan a las panteras de Puebla. Tres partidos, ¿no? Si no me equivoco. Porque son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cuatro partidos. Cuatro partidos son los que. Aquí no hay bye, son seis jornadas, todos contra todos, sin semana de descanso. Entonces, esta es la conferencia verde para fines prácticos, el Grupo Puebla-Veracruz. Grupo Puebla-Veracruz. Entonces ya pasamos el grupo toluqueño, grupo Puebla-Veracruz, grupo 1, y ahora vamos a la conferencia metropolitana, que esta sí, esta sí le nombraron bien metropolitana, porque son los UNAMS, los polis, sin las águilas blancas, porque están en la conferencia 1, y amigos, que los amigos son Bulldogs, Centinelas y los Cowboys de lo más Verdes, pero son los UNAMS, Broncos de Prepa 1, Coyote CU y Vaqueros Prepa 5. Los polis, búhos del IPN, burros blancos del IPN y. Ah, pues ya solo son dos polis. Búhos y burros y Friends. Eh, bulldogs de ahí del Velódromo, de la Magdalena Michuca. Este. Cowboys de Lomas Verdes y Sentinelas de la Sedena. Si no me equivoco, este grupo también abre esta semana. Mm, búhos, Sentinelas. Sí, este grupo también abre esta semana. Entonces, eh, Broncos de la Prepa 1 recibe, no, perdón, visita a los burros blancos del Instituto Politécnico Nacional. Este, Búhos recibe a los Centinelas de la Sedena. los Bulldogs reciben a los Coyotes eh, de Ciudad Universitaria, eh, Cowboys recibe a los Pumas Acatlán. Y los vaqueros de la P5 tienen su jornada de Vive. Ahí lo alcanzan, los alcanzan a ver, ahí abajito. Vaqueros de la P5 se estrenan hasta la 100 semana con una visita a los sentinelas de la Sedena. Órale, raro, raro el calendario de los vaqueros de la P5. Tres visitas, que bueno, contra Coyotes es en casa, juegan en CEU. Y tres localías. Entonces, en realidad son dos visitas y tres y cuatro localías. Porque, pues bueno, Coyotes y vaqueros comparten eh, sede que ciudad universitaria entonces ahí está eh, también insisto este es el grupo polis grupo polis unams and friends grupo poli unam and friends entonces este sí sí este también sí me consta que inicia esta semana así que este qué podríamos hacer no esta semana quiénes son los locales sí ninguno o sea ninguno de los unams son locales Coyotes visita a Bulldogs, Pumas Catlán visita a Cowboys y este Vaqueros tiene bye. Burros y Búhos ya tienen su asignación, creo que es tercer cuarto, la verdad no sé, a ver. Eh, por ahí tengo el archivo. Esta semana que es 7 de abril, ¿no? Búhos contra Centinelas, domingo a las 11 eh, por tercer cuarto y burros contra broncos de máximo avance. Pues ahí está. Ahí está. Entonces ya revisamos el grupo 1, grupo Puebla-Veracruz, grupo Toluca. Grupo metropolitano. Y todavía nos faltan dos, porque son seis. Aquí están. Conferencia amarilla, que este es como el Bajío y los lobos de Saltillo, ¿no? Entonces dejémoslo en Bajío. Son el Grupo Bajío. Pero otra vez un equipo que no reconozco. Son los Jaguares de Guadalajara. La verdad no lo ubico. Entonces sí es el Grupo Bajío. De Guadalajara, Borregos Querétaro, Jaguares de Guadalajara. Eh, Anagua Querétaro, Tecos de la UAJ, y y pues, invitados de Lejitos, los Lobos de la Universidad Autónoma de Saltillo. Entonces, eh, no sé si estos jóvenes si inician esta semana. A ver, déjenme ver, déjenme corroborar, déjenme confirmar. Borregos Querétaro es que esos jóvenes me etiquetaron en su sí, 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 también arrancan esta semana. Entonces, los Borros Querétaro contra los Lions de la Nava Querétaro. Este también inician esta semana. Entonces, los borros Querétaro reciben a los Lions de la Nueva Querétaro. Los borros Guadalajara reciben a los jaguares Guadalajara. Y los lobos de Saltillo visitan a los tecos de la Oaxaca. Tres partidos, tenemos un total de seis equipos, todos contra todos. En seis semanas queda despachado el torneo de la conferencia Bajío y Saltillo. Nah, Bajío, o sea, si cinco de seis son de, del Bajío, pues ya, conferencia Bajío. Nos falta una, nos falta una que es la conferencia roja y aquí sí, este, es como eh, conferencia metropolitana. Pero puro club. ¿Por qué? Porque en la metropolitana 1, pues insisto, son tres UNAMs y dos polis, ¿no? O sea, de entrada tienes, tienes a la Sedena, ¿no? O sea, tienes pura institución este, pública, ¿no? Y dejen ustedes públicas, sino instituciones eh, eh, sólidas. Aquí tenemos clubes, no es que los clubes no sean sólidos, pero ajá, o sea, la distinción entre eh, pertenece a una escuela y pertenece nada más a a un club. Aquí sí vamos a tener que usar el cheat sheet de la ONEFA. Los primeros son las águilas doradas de Querétaro. Estas de acá. Águilas doradas de Querétaro. Esos son los Corsarios AC. No tengo idea de dónde. Los Jets de Balbuena. Ese es muy ya conocido. Los leones de la Nicolás Romero. Los osos blancos de la Boca 10. Eh, entonces, otro poli, y los Pats de Cuapa, club ahí en el sur de la Ciudad de México, y por último, inconfundibles, los Tigres de Coacalco. Saludos al buen Filiberto Castillo Torres. Entonces, estos jóvenes, no sé también si ya inician esta semana, déjenme ver, déjenme ver, te lo checo, te lo checo, joven, te lo checo. Mm. Mm. ¿Dónde está? ¿Con quién puedo ver? ¿Con quién será que, que puedo confirmar que estos jóvenes ya juegan esta semana? Uh, Osos blancos, Ceci 10. Osos blancos, si sí tienen su paginita. Sí, también juegan esta semana. Qué raro, eh, qué raro que. O pues sea, es raro que, que todos los equipos jueguen, eh, las conferencias inicien al mismo tiempo. Bien, bien por los coaches. No le voy a dar crédito a la UNEFA porque esto depende de los coaches y los equipos. Entonces, sí, estos equipos también, también eh, inician esta semana. Las Águilas Doradas reciben a los osos blancos de la boca 10. Eh, los corsarios AC visitan a los. Eh, Digamos que son leones de la Nicolás Romero, los Jets reciben a los Tigres de Coacalco y los Pats Cuapa tienen su valle. Entonces, esta es la Metropolitana Club, ¿sí? Porque digamos que son Águilas de Querétaro, Corsarios hace quién sabe de dónde, Jets aquí de la Magdalena de Michuca, eh, los, eh, si no me equivoco, los leones de la Nicolás Romero son aquí, ¿no? De la Ciudad de México. Leones Nicolás Romero. Estadio, no, es el Estado de México, ¿no? A ver, ¿qué dice el Google? ¿Es el estadio donde jugó a contra. contra CU? No, 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 no. Ay, es que donde. O sea, no, no, no he ido, pero ubico. Leones Nicolás Romero. Tengo duda. Para, para asignarle. Nombre. Sí, Nicolás Romero está de México, ¿no? Oh, pues está lejos. Sí está lejos no, pero sí será ese. No, no, no es ese. Sí. <laughs> A ver, alguien en el chat. Este. No, pues nadie. ¿Será Deportivo Nicolás Romero? Ah, pues sí, igual es por allá. Ah, ya lo encontré, ya lo encontré. No, pues sí, igual está y lejos. Ok, entonces tenemos Querétaro. Querétaro. Represent con esas águilas doradas. Tenemos mmm, Corsarios, quién sabe de dónde, Jets de la Ciudad de México, este Leones del Estado de México, esos Blancos aquí de la Ciudad de México, Pats de Ciudad de México y Tigres de Coacalco de Ledomex. Entonces, uh, dejémoslo en la conferencia metropolitana 2. Conferencia Metropolitana Club. Porque la otra es Conferencia Metropolitana Escuela. Entonces, pues ahí está, ya lo, lo corroboramos, lo confirmamos. Todos los partidos esta semana. Eh, perdón, todas las conferencias inician actividad esta semana, algo raro, la verdad es que algo raro, pero pues bien, bien por la UNEFA, este por fin, unas conferencias de siete eh, jornadas, otras de ocho, la gran mayoría de seis, la gran mayoría de seis. No, bueno, 6, 7, 6, 7 y 8. Es en lo que está oscilando eh, estas temporadas regulares de la conferencia de la categoría juvenil, perdón, de la eh, ONEFA. ¿Procedo a, leer, parece? Este, procedo a leer sus comentarios. Eh, hace rato que no leo algunos. No ha habido muchos, pero procedo a leerlos. Eh, Karim Ramírez preguntaba, ¿te vas a dar vuelta para hacer scout con juvenil como con la intermedia del año pasado? No, justo lo mencioné como dos minutos antes de que llegaras, Karim. O bueno, de que dejaras tu comentario. Sin de por sí no me dio tiempo para la intermedia, eh, tampoco me da tiempo ahorita para la juvenil y además ya empieza. Quedamos que todas las conferencias empiezan en este sábado, entonces ya me ganó el tiempo y la verdad no lo tenía planeado. Entonces, este, te pido una sincera disculpa, Karim. Alberto Arce Castillo, que dio bien chido el reel de Chienes. ahí las blancas, great. Qué bueno que me recuerdas, Alberto Arce Castillo, porque es buena hora para mandarlo al tic-tac. Tic-tac. Así que denme cinco segundos en lo que subo el tic-tac. Tic-tac reel receptor. Ah, aquí puedo agregarle el huelum. El Mambo huelum. Ah, solo está en, en. En 30 segundos. No, pues no ánimo. Voy a meter. Voy a meter un, uno de Alberto Arce Castillo, ¿les parece? En lo que para no dejarlos tan, para no dejarlos tan aquí tan solos. Entonces, pues voy a tener que meter uno de los viejitos. Pero es que el de ayer lo metí dos veces. Ya ves cómo me, me, me fallas, Alberto García Castillo. Uh, mmm, cambios en Acatlán. El no saludo, Manuel Rodero. No, pues no, no va a poder. Antes voy a, dar, voy a seguir leyendo los comentarios. Saludos eh, a los borros Querétaro, bros Toluca, perdón. Mandaba ahí saludos CKCK. CK. Saludos. Este, gracias a todos los que se siguen, se siguen uniendo a esta comunidad de eh, Receptor Life. Voy a intentar, y pues como vamos a estar transmitiendo algunos de los juegos, este... Eh, Ah, es que les digo, estoy, 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 tengo que subir el. Perdón, perdón, así, perdónenme por favor, soy el peor, el peor content creator, streamer del mundo porque lo hago todo al mismo tiempo. Uh... Listo, ya está, a ver, lo voy a subir al TikTok. Ahí está. Y ya nos le damos paste. ¡Ah! Hay muchas cosas que a veces el iPhone no hace bien. Una de ellas es no guardar el texto que copiaste. Si sí, ya lo copié desde hace rato. ¡Chinga! Disculpen ustedes. En serio, discúlpenme. College Football, México, Wellum IPN, Águilas Blancas, Cheyenne's, uh, American Football, Fútbol Americano, TikTok Deportes, Receptor, eh, Wellum otra vez. No, ya lo había puesto. No, ya con eso. El Wilfrido. Sabe Wilfrido Wilfried Wilfrido. Sabe Wilfrido Más opciones. Agregar a playlist. Tonefa colegial. Audio control. Select video language, Select device. Todo bien. Y postear. Listo. Gran streamer que también es TikToker y que lo hace todo el mundo. Saludos entonces a CKCK CK de Borros Toluca. En Fireman del trofeo Redskins, hay tiro Redskins contra Gamos Tigres EU este fin, dice Arturo Díaz. Sí, es cierto, ¿verdad? El que se quedó pendiente ahí en la juvenil eh, del año pasado, porque Redskins fue campeón de Fireman, y los Tigres CH campeones de la UNEFA. Bueno, George Jr. Rubio Blanco, saludos a Don Flores. George Lara ya habla del FEA. Ayer hicimos nuestros rankings, George. Ayer hicimos nuestros rankings y te los pierdes. Regresé a caudillos hasta arriba otra vez. De paso, este, mostrar... Eh, y de paso, no, también que se lo den a la U-20 de México. Ay, la U-20. Ay, 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 justo tengo un reel pendiente sobre la U-20. Pero qué clase de conadipes es esta, dice si Juan Cholano. Cinco borregos y dos rojos. Los Tigres de UCI participan, pero en FADEMA con otro nombre, con otro uniforme, las lesiones seguirán sin sanar. Los eh, Checa... Pre, eh, pretextos tontos de algunos coaches, dice Eduardo Neri. Insisto, yo no estuve de acuerdo. Pero pues, las razones fueron dadas. Fer de León, ojalá lleve bien al corre para poder ver los juegos en el estadio de la UAT de Victoria, dice Fer de León. Ojalá, o sea, la verdad es que en Conferencia Nacional los Correcaminos han sido buen sinodal, campeones en 2018 y 2017, si no me equivoco. Este, no, en 2017 la final fue eh, Correcaminos Victoria contra Correcaminos Reynosa y, si no me equivoco, Victoria ya yeah, fue campeón. Y en 18 ya fue que los morfaron a que los dos fueran correcaminos. What? Si no hay acatlán en la juvenil, a nadie le importa, dice FRGTV, pero si sí hay, ya lo checamos. Eh, Eduardo Neri, ¿por qué con cinco equipos haces dos juegos contra cada uno sin que haya disparidades? Dice Eduardo Neri. Este. Exacto, podrían ser hasta. Ocho semanas, ocho semanas, exactamente. Eh, igual quieren liberar a los de intermedia pronto para que se incorporen a los equipos de la mayor, los que se vayan a integrar a SAP. Ah, ya vi a mi Catlán en toda la vida. Sí, ahí está, ahí estaba Catlán, ve muy Eduardo Neri nos, nos ayudaba, nos echaba la mano que los terceros linces son linces Cuernavaca. Voy coyotes del coach Koala. ¿Quién es el coach? La vez que yo me quedé con los coyotes era el coach Alejandro Vázquez Simpson, pero no sé quién es el coach. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Hoy sabes qué pasó con la intermedia de FedMac, desde cuándo se apareció y demás, decía Alejandro Tapia. Si hablas de la versión así, bien reciente de 2019, este que sacaron una intermedia diagonal liga mayor. Este, solo fue ese año, solo fue ese año que, que existió la. La juvenil de primavera, la perdón, la, la intermedia diagonal mayor de FADEMAC, jugaron los Lobos Plateos de la Asia, los búhos, que se fue justo como su regreso al nivel eh, superior a la juvenil, los búhos los. Eh, ay, se me fue, ¿qué equipo era? Un club. Participaron unos, una versión de los Guerreros Aztecas y se me fue, se me fue por completo, creo que las PAN, no, no las Panteras, no me acuerdo, pero participaron cuatro equipos. Y si hablas de la intermedia de, 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 de hace tiempo, ya tiene un montón, sí, ya tiene un montón, que okay, ya este, la intermedia, intermedia en FADEMAC ya cesó, cesó de existir. Mari, Maribel López dice... Ya estoy más que dispuesta para disfrutar el partido del viernes. El del sábado intermedio también vas a estar en la transmisión. Yo no, dice Maribel López. No, el sábado ustedes y yo nos escuchamos en búhos contra tecos. Búhos contra tecos a las 11 de la mañana. Es antes de que empiece la leer las blancas contra los tigres. Entonces, la primera mitad contuvo. Contuvo, señores y señores. Bienvenido al pueblo mágico de Nicolás Romero. Escuela Municipal de Fútbol Americano, Leones, Nicolás Romero. Sí, eh, Estado de México. Son el Estado de México, adelante el AIFA, dice Morales F. Flores César. Pues gracias. Este... Eh, ojalá en 30 años las conferencias se llamen AG9, Metropolitana, ferma allí en Puebla y Veracruz, Mauricio Santos, allá donde la prima es guapa. Este, ojalá, ojalá, así como ahorita tenemos la conferencia, ok, que el Doc Jacinto Licea era eh, coach, ¿no? Este, creo, es que yo pregunté quién es Mario Borges porque la verdad desconozco y creo que me dijeron que, era, eh, que fue un jugador, no sé si fue coach, pero... Ajá, así como dice Salvador Guerrero, en 30 años las conferencias van a ser: la conferencia de Alex García, la conferencia eh, Fermayen, la conferencia este con Mauricio Santos. <laughs> la conferencia de Mauricio Santos me, me late, me late también esa conferencia. Corsarios de Veracruz, me parece, dice Eduardo Neri. Eh, ahorita buscamos un club. Eh, Saludos, mi cumplido amigo, como todos los días siguiendo el programa El Verde Bufa. Gracias por los rostros de Iván es más, ahorita va a acabar temprano el, el, el live para, para adelantar eso. El coach Juárez de los campeones broncos de la ENEP 1. Salud, buenas noches. Pues ahí está la información también de César Morales Flores. Toby, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, mi peludo amigo? Todo este para allá, pipis. Todo este para allá. ¿Qué equipos de la Liga Ofamo Intermedia te gustaría que entraran en la UNEFA colegial? Dice Alexis Castellanos. Uh, pues bueno, ya long time participants de la Ofamo, eh, los aguiluchos del HCM, el único colegio militar, pues ya dieron el salto, ya dieron el salto a, a, la, a la colegial. Uh, no se me vienen a la mente, o sea, nómbrame algunos, porque pues, también en Ofamo también son muy cambiantes, y pues no es crítica contra Ofamo, es una liga que en eso ha logrado encontrar su estabilidad en darle casa cuando algunos equipos, tal vez de renombre, están intentando estabilizarse, pero este. Pues dame algunos nombres, mi Alexis. La colegial, eh, eh, otra hora intermedia especial hoy colegial de la este, ONefa también regresa a fin de mes, regresa a fin de mes, entonces eh, esa también eh, tengo la intención de transmitir. Son equipos de las facultades de la UNAM, eh, son equipos de la facultad eh, de, de dos escuelas del Politécnico y los eh, aguiluchos de el heroico Colegio Militar. Entonces este También, esa, habremos de ponerle la atención, eh, sobre todo con el, ese tema de las transmisiones, cuando inicie. Fer de León dice: Quiero jugar americano, no sé si animarme, la verdad me gusta bastante. ¡Anímate! ¡Anímate, mi estimadísimo Fer de León! Eh, no sé qué edad tengas, no te doxes aquí en el chat, pero si eres joven, edad de bachillerato, métele al gimnasio, métete al gym, pégale al bench press, a la sentadilla, al press de hombro. No sé. Sí, sí, o sea, ¿qué, ¿qué opinan ustedes? Yo creo que los tres ejercicios, o sea, si tuviera que reducir eh, la, la preparación para el fútbol americano en tres ejercicios, sería sentadilla, bench press y press de hombro. Obviamente hay que hacer abdomen, ¿no? obviamente hay que hacer espalda, es muy importante, obviamente este, hay que hacer eh, un chingo de pierna, pero yo creo que sentadilla, bench press y press de hombro, press militar de hombro, este son los tres. Los tres ejercicios fundamentales para empezar bien en, 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 en el camino por ser un, un atleta de fútbol americano: métele al gym, métele al gym y acércate con algún club, con alguna escuela que juegue fútbol americano para que te puedas foguear. No, no para que ay, llegues a la NFL y llegues a la Liga Mayor y te conviertas en el mejor jugador de la historia, no, simplemente vive la experiencia, disfrútala, eh, este. Es, es increíble y es chidísimo jugar fútbol americano, eh, los lazos que formas, entonces, eh, anímate mi Ferleón Fer León. Mario Rodríguez dice, Upixa, Tec Toluca, Tec Puebla, Fez Aragón, este, deben estar en Ofamo, ¿pero qué son esos tecs? ¿Cómo que, que esos tecs? ¿Upixa y Fez Aragón? Sí, eso es cierto. Yo no sé por qué ninguna de las dos está no mejor en la conferencia colegial de la... De la. De la Onefa, la Ola Verde de Upixa, Politécnico, y la. Este. Es Aragón, que también son Pumas, pero pues bueno, seguramente por eso no los dejaron entrar, porque Pumas solo hay uno. Entonces, este. Pues sí, Upixa y FES Aragón, pues para seguir con la tónica de OK, okay son, son equipos in, internos del Politécnico de la Universidad y algunos invitados. Eh, la conferencia canchola, dice FGTB, Alex Castellanos dice los halcones de la Universidad Interamericana, los halcones del ITT, los leones del ITP, los lagartos de la ITLA, los Pumas Aragón. Mira, ahí está también Mario Rodríguez mencionando los Pumas Aragón. Los halcones de la Universidad Interamericana para mí son, o sea, no sé nada del... del del programa, la verdad, o sea, soy muy honesto, nunca he hablado con alguien del programa, pero siempre veo que hacen 7 contra 7 en Liga Mayor y a los Aztecas y, y invitan a otros equipos de Liga Mayor y ahorita ya están en juvenil y por ahí había escuchado que ellos habían pedido su ingreso a Mayor, pero no lo pidieron, o sea, no, insisto, no sé nada del programa, pero pues como que coquetean mucho con, con la ONEFA, con pero como que ninguno da el siguiente movimiento, bueno, correría a cargo, ¿no? De los halcones, pero, ajá, es de un hombre, o sea, simplemente porque los veo muy involucrados con su siete contra siete en pretemporada contra, o sea, yo no sé, por ejemplo, hacen esos siete contra siete que es pretemporada para equipos de mayor y ellos donde juegan, la verdad lo desconozco, me imagino que no famos ¿no? Entonces, en la de otoño también. Entonces, eh, ajá, y ya su juvenil ya está en, en Onefa, como hace rato lo checamos. Carlos Sánchez Zúñiga, conocido como el coach Koala Broncos de la Prepa Uno, jugarán, jugarán en la Metropolitana, como ya bien mencionaste, exactamente. Exactamente, los Broncos de la p La Boca 6 tuvo equipo, mi señora madre estudió uh, estudio ahí, pero no se acuerda. La Boca 6, es que no me suena, o sea, me suena a Boca 7, me suena a Boca 9, Boca 11, Boca 10, Boca 1, Boca 13, pero Boca 6, fútbol americano. Mm, a ver, porque Fogonero de Boca 9, este. A ver, inician Juegos Interpolitécnicos de Fútbol Americano. Este comunicado fue de uh, 2018. A ver, en 2018 los equipos participantes, ah, sí, búhos de la Boca 6, Miguel Otón de Mendizábal, pero pues este, este comunicado es tan viejo que pues no sé si esos ya son los que se transformaron en búhos, hoy búhos juvenil o nefa. En ese 2018 participó el halcones del set 1 del Walter Cross Buchanan, los Pegasos de la Boca 1, Cheyennes de la Boca 2, Zorros de la Boca 3, Jaguares de la Boca 4, Búhos de la Boca 6, Vikingos de la Boca 7, Sioux de la Boca 8, Osos Blancos de la Boca 10, Dragones de la Boca 11, Siervos de la Boca 12 y Coyotes de la Boca 13, Coyotes Salvajes de la Boca 13. Aguante tasqueña, aguante tasqueña. Hola, buenas noches, Tigres de Coacalco. Dice César Ramos, ¿qué pasó, tiro de Coacalco? Fueron los búhos de la boca 6, decía Mario. Entonces, ahí confirmando la misma información. Gracias a Arturo Vallejo, Jonathan Estrada, Edwin Márquez, Omar Lovera, Eduardo Javier Montiel, Guillermo Solís, Leticia Rendón, Maribel López, Vale Palacios, mi señora madre Laura Ramos, manifestándose con un likecito. Eh. Javier Antonio Sosa también dejando un like. Gracias a todos. Entonces, pues bueno, eh, creo que es buena oportunidad para, para, para irnos. El Paul eh, confirma que van a estar con nosotros aquí en, en Receptor Live el viernes para el Burros Monterrey contra Águilas eh, Blancas, semana uno de la juvenil, pero de todos modos yo lo espero. De todos modos, yo los espero. Todavía nos vemos mañana. Este, jueves de Pix, slash, si es que el partido lo amerita. Este. Si es que el partido de la Merita. Eh, eh, si es que el Partido de la Merita, igual y nos aventamos un eh, watch party, pero eh, todavía nos vemos mañana. Jueves de Pix, semana 4 de la intermedia, semana 5 de la LFA. Viernes, nos vemos a las 5 de la tarde, podemos Monterrey contra Aguilas Blancas. Sábado, nos vemos a las 11 de la mañana, Búhos contra Tecos. Sábado, nos escuchamos Mexicas contra Raptors. Y domingo, nos escuchamos Caudillos contra Reyes. ¡Mucho fútbol! Me encanta, señores porque yo no descanso. Yo trabajo de lunes a viernes y también de viernes a domingo. Entonces, bien dicen que si ya haces lo que amas, no trabajas un día. O eh, sea, pues así trabajas, las putizas se sienten, pero un día las putizas vendrán acompañadas de un gran salario. No es que ahorita este sea un pésimo salario, ¿o sí? <ríe> bueno. <ríe> eh, Arturo Díaz, ya tengo mis tickets para el Black and Gold Game Spring Game. Me aventaré en Watch Party desde Boulder para el mundo adelante, mi Arturo dios nada más con que no te caiga la ley de transmisiones allá en Estados Unidos, porque ahí sí te la tiran y a la cárcel vas a dar. No, no creo, pero ojo. Rojas Aguerero, Jonathan Embro, ¿qué opinas de los halcones del set 1? Eh, o sea, del equipo de ahorita, pues no sé, pero tuvimos la oportunidad de transmitir a los reinos del set 54 en primavera y otoño de 2022 y la verdad los halcones del set, 50, el set 1, perdón, eh, un equipo muy físico un equipo bien preparado, aguerridos con los reinos que los reinos fueron finalistas en, en el torneo de otoño eh, fue un juegazo, la verdad es que fue un juegazo que ustedes pueden checar en Receptor entonces, este, saludos saludos al coach Manuel Ortiz Langurain este, como no, el, el, el que bueno, hasta hace, al menos en ese 2022 creo que todavía, el coach de, de estos halcones del set, buen equipo, buen programa y también vamos a intentar darle seguimiento a esta a esta iteración de nuestro fútbol estudiantil como son los Interpolitécnicos. Tec Toluca y Tec Puebla son del Instituto Nacional de México que apenas entraron a la Liga Famo, dice Alex Castellanos. Pues tampoco tengo el gusto, tampoco tengo el gusto. El juego será transmitido por nivel nacional dice Arturo Díaz. Por eso digo, o sea, por eso digo, o sea, como lo transmite ESPN, pues tú no 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 vas a transmitirlo porque te tiran la señal y te meten a la cárcel. <laughs> Por eso digo, o sea, allá en Estados Unidos las exclusivas sí son exclusivas, o sea, allá en Estados Unidos las exclusivas sí son, este, sí creo que, este, sí creo que, pues disfrútalo, mi buen Arturo. Vámonos, vámonos, gracias a Alejandro Lale, Arturo Vallejo, Jonathan Strack, que fueron los más recientes en Reaccionar. Eh, ya revisamos entonces lo que está compuesta, las 42, este, 42 escuadras repartidas en seis conferencias. Las seis inician actividad este fin de semana, entonces contuvo la juvenil, contuvo el cierre de la intermedia y contuvo la mitad de temporada de la LFA. Nos vemos todavía mañana, nos vemos todavía mañana, así que pásenla bien, disfruten su noche de miércoles, algo bien, algo tranqui, algo relax, no siempre hay que aventar unas dos horas. Gracias a todos, gracias a todos, este, gracias por acompañarnos. Eh, no cenen muy pesado, este es miércoles de promos en muchos lugares como billares y así, entonces llévensela leve, llévensela leve, porque apenas estamos regresando de vacaciones. Ya en verano, en verano nos desconectamos. Gracias a todos, gracias a todos, este, nos vemos mañana. Aquí nos vemos. Pasen bien y sigan el receptor en todos lados. Adiós.